Tras varios paros de advertencia, estalló la huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Llevó a cabo el plebiscito sumario de las delegaciones, como le llamamos nosotros, para decidir si estallamos a huelga o no. Hubo una participación muy importante. Participaron 2.321 maestros, 1.712 votaron por el sí, 590 por el no. La huelga se deriva por la falta de pagos en las prestaciones laborales. El dinero es descontado de la nómina, pero no entregado al Seguro Social ni al Infonavit. A decir del rector, la falta de recursos se originó en el cambio sexenal, donde las universidades recibieron poca atención financiera. Lo que le pasa hoy a la UAS pudiera ocurrirle a otras universidades. El gobierno del estado hizo un llamado a la comunidad universitaria para encontrar soluciones y no afectar la educación en la entidad. 40.000 estudiantes resultarán afectados con la huelga. La población pide a los docentes reclamar sus derechos sin afectar a los alumnos. Consideramos que se ven afectados nuestros estudiantes principalmente y que el sindicato emplazante debe ponderar que primero están el derecho de los estudiantes y después el de los maestros. La universidad no cuenta con el dinero que se ha dejado de pagar por la seguridad de los trabajadores, por lo que requiere una inyección extraordinaria de recursos del gobierno federal. Corresponsales de Xinhua reportan desde Zacatecas, México.